Durante las tres primeras semanas, esos días, la exposición al humo, okay, de la cocina, de las ollas, no cortar, por ejemplo, cebolla, ajo, que son irritantes, en ese periodo en el que el injerto se está, digamos, allí asentando, hasta que luego ya se logre la recuperación y la persona pueda llevar su vida normal, que es aproximadamente 30 días. ¿Y la recuperación de la capacidad de visión? Es inmediata. Una vez que se quita ya la membrana, la visión mejora notablemente. Me contaba una colaboradora de ustedes, Rafaela, que es increíble y muy motivante ver cuando una persona muy mayor llega con un problema de visión y eso de que inmediatamente puede recuperar esa claridad, esa nitidez para leer, para ver, para compartir con el mundo, es muy motivante. Es así. Inclusive las personas mayores muchas veces se piensa que el perigio no tiene una importancia, ¿no? Digamos, en la salud visual, pero realmente es molestoso porque es como un cuerpo extraño que permanentemente está allí. Con una gran basura en el ojo. Exactamente, y si le sumas a eso que el adulto mayor tiene una deficiencia en la lubricación ocular, ya las lágrimas, aun cuando el lagrimeo permanece en el ser humano hasta el final de su vida, es una lágrima de poca calidad. Entonces ya no lubrica igual que antes, entonces ya lógicamente el perigio se hace como una especie de membrana fastidiosa que está allí permanentemente, ¿verdad?, causando disconfort. Entonces, bueno, recomendamos siempre, ¿verdad?, acudir al oftalmólogo, quien es verdaderamente la persona más indicada de decirle, bueno, este paciente se puede o no operar o dejarlo simplemente con su lubricante si es un perigio muy pequeñito. Porque hay también una tumoración que se confunde con el perigio, que se presenta también por degeneración a la radiación, al polvo, que es la pingécula. La pingécula viene siendo el origen, la génesis de lo que va a ser el futuro perigio. La diferencia de entre la pingécula, como lo ven en la fotografía, y el perigio, es que la pingécula no invade la córnea.